En el mundo de la criminología, existen historias que parecen extraídas de una película de miedo. Los habitantes de Hannover, en Alemania, consumieron embutidos y filetes a muy buen precio entre los años 1918 y 1924. Muchos de ellos se deleitaron ante una carne que, según su criterio, era de excelente calidad. Pero muy pocos sabían lo que se ocultaba tras la mirada fría de su carnicero, Fritz Hartmann. En aquella Alemania de posguerra, las estaciones de trenes se convertían en dormitorios al aire libre de muchachos vagabundos que lo habían perdido todo. Nuestro protagonista de esta noche, Fritz Hartmann, acudía allí con sus mejores galas y con su rostro más amable, ofreciendo a decenas de chicos una comida caliente y una cama acogedora. Ya en el interior de su guardilla, en un barrio pobre del municipio de Fritz, ayudado por su amante, saltaba al cuello de la víctima de turno, desgarrándole la carótida. Y dejándola desangrarse hasta morir. Tras ello, los dos siniestros personajes troceaban los cuerpos y posteriormente los vendían a un precio espléndido en el mercado negro de la ciudad. Una vez descubiertos los crímenes que pudieron superar el centenar, el conocido como vampiro de Hannover fue condenado a 24 penas de muerte y fue decapitado en una guillotina el 15 de abril de 1925. Su último deseo fue que pusiesen en su tumba una inscripción en la que rezara: "Aquí yace el exterminador". Tras su muerte, su cerebro fue extraído y estudiado en un laboratorio. Su cabeza se conserva en la actualidad en la Escuela Médica de Göttingen, en Alemania. Friedrich Heinrich Karl Fritz Hartmann nació el 25 de octubre de 1879 en Hannover, Alemania. Fue siempre consentido y sobreprotegido por su madre, por lo cual desarrolló un carácter dominado por los caprichos. Impulsivo, Hartmann se enseñó desde pequeño a obtener, por las buenas o por las malas, todo lo que deseaba. Desarrolló además un amor enfermizo hacia su madre, como declararía años después ante la policía. Fantaseaba sexualmente con ella. Pero además, desde temprana edad, demostró inclinaciones homosexuales. Su madre, en su afán de protegerlo, le daba juguetes con los cuales no pudiera desarrollar instintos agresivos. Habitualmente jugaba con muñecas y esta actitud enfurecía a su padre, quien lo azotaba despiadadamente. A los 16 años, su padre lo envió a estudiar al colegio militar. Esto provocó en el atildado Fritz una ira eterna hacia su padre. Apenas un año después, fue sorprendido teniendo relaciones sexuales con un niño, del cual abusaba constantemente cuando tenía días francos en el colegio. Fue expulsado y la policía lo capturó. Los médicos decidieron que era mentalmente inestable y fue internado en una institución para enfermos mentales. Allí tuvo, según sus cuidadores, una conducta ejemplar, por lo cual salió 7 años después, en 1903. Fritz Hartmann tenía 24 años y una vida desperdiciada. Imposibilitado de regresar a la casa familiar, se instaló en la ciudad de Hannover. Allí se dedicó a delinquir, robos a casas, hurtos pequeños y nuevamente abuso de menores. Lo volvieron a capturar y pasó un tiempo en prisión. La Primera Guerra Mundial cubría toda Europa de trincheras y los hombres morían como moscas. La escasez era terrible, sobre todo en Alemania. Liberado de prisión en 1918, Fritz Hartmann se unió a los contrabandistas y desarrolló un próspero negocio: venta ilícita de carne. La Gran Guerra había terminado. Alemania estaba devastada tras su derrota y la carencia de alimentos era un lastre. La devaluación causada por las durísimas condiciones del Tratado de Versalles impuesto por los países ganadores provocaban hambre y un desempleo que alcanzaba cotas altísimas. El dinero no valía.
la miseria y el desempleo habían aumentado considerablemente las tasas de criminalidad. Esta situación hizo prosperar el negocio gracias al mercado negro de carne. Fritz Harm consiguió ganarse la confianza de la policía trabajando como soplón. Amparado por esta protección de las autoridades, por fin dio rienda suelta a su sed de sangre. No estaba solo en la tarea. Conoció a Hans Grant, un homosexual pedófilo de apenas 20 años que lo secundaba en todas sus actividades. Entablaron una relación amorosa, y Harm se enamoró profundamente del joven. Entre los dos, comenzaron a unificar el negocio con la realización de sus fantasías. Harm iba a la estación de tren, donde elegiría a los jóvenes que llegaban a Hanover en busca de trabajo. Casi todos eran inexpertos campesinos o chicos fugados de sus hogares. Harman los seleccionaba por el color de su camisa. Si la camisa de un joven le gustaba, Harman lo abordaba diciendo que era un inspector de policía. Cuando los chicos estaban lo suficientemente asustados, los tranquilizaba mostrando su comprensión y ofreciéndoles un cigarrillo. Después los invitaba a trabajar para él, a cambio de comida caliente y alojamiento y, por supuesto, de no denunciarlos ante las autoridades. Una vez aceptada, Harman los llevaba a su casa, ubicada en la calle Road Rail, número 4. Les daba de comer y beber, drogándolos. Cuando estaban ya tontados o dormidos, Harman los golpeaba, los desnudaba, los violaba y después les destrozaba la carótida a mordidas. Bebía su sangre mientras brotaba de la herida. Si seguían vivos mucho rato, los remataba ahorcándolo con una soga. Entonces llamaba a su amigo Hans Grant. Entre ambos desmembraban los cuerpos, los esvisceraban, les quitaban los huesos y limpiaban la carne. Dejaban los huesos mundos metidos en sacos, repartidos por toda la ciudad. Las cabezas las enterraban en la parte trasera de la casa. La ropa era ofrecida muy barata en el mercado. La carne era vendida en el mercado, diciendo que se trataba de carne de cerdo. Con las vísceras fabricaban salchichón, salchichas y morcillas. La gente se amontonaba para comprarla, pues era de muy buena calidad, y además muy barata. El negocio prosperaba, y la gente iba incluso de poblaciones cercanas a comprar su mercancía. Sus clientes le pusieron un sobrenombre que, sin saberlo, definía siniestramente su personalidad criminal, el carnicero de Hanover. La policía hizo una inspección en el hogar de Fritz Harman, debido a una denuncia de los padres de Friedel Roth, un joven que había sido visto en compañía de Harman. Pero los agentes no encontraron evidencias de nada sospechoso, a pesar de que el lugar estaba lleno de sangre, cuchillos, hachas y sangre coagulada. Sabían que Harman se dedicaba a vender carne, y por eso consideraron normal que todo eso estuviera allí. No sabían que la cabeza del joven que buscaban estaba envuelta en papel, escondida detrás de la cocina. En otra ocasión, uno de los clientes de Harman se presentó ante las autoridades porque sospechaba de que la carne que había comprado no era de cerdo, sino que tenía un aspecto humano. Los policías se rieron de él. Consideraron que se trataba de un truco sucio para desprestigiar el pingüe negocio de Harman, a causa de la envidia, y le advirtieron al cliente que podían arrestarlo a él. Le indicaron que se marchara combinándolo a sentirse afortunado por conseguir carne de tan buena calidad y un excelente salchichón. Mientras tanto, las desapariciones de jóvenes iban en aumento, pero el caos en que Alemania vivía tras la guerra y la situación social no hacían sospechar de Harman y su socio. Esto a pesar de que los vecinos afirmaban que veían entrar a muchos chicos y no salía ninguno. Los rumores sobre la venta de carne humana eran cada vez más persistentes. Presionados por vecinos y clientes, los policías comenzaron a investigar. El 17 de mayo, un niño que jugaba en el parque Herrenhausen descubrió un cráneo humano. Cuando los policías registraron el lugar, descubrieron varias bolsas que contenían esqueletos mutilados. El lugar era un tiradero de cadáveres. Los restos sumaban docenas, estaban triturados o aserrados, y pertenecían a muchachos de entre 14 y 25 años, que, según los análisis, habrían muerto entre 1918 y 1924. La policía encontró otros tiraderos en diferentes sitios de la ciudad, e incluso en el río Lane, que fue secado para facilitar el trabajo. De allí se extrajeron, en un solo día, más de 500 huesos humanos pertenecientes a 22 cuerpos diferentes. El 22 de junio de 1924, el carnicero de Hanover fue detenido y su piso registrado. En el lugar, los agentes pudieron observar lo mismo que habían encontrado años atrás: manchas de sangre en las paredes, trozos de carne y huesos triturados. Pero esta vez, los analizaron. Resultaron ser restos humanos y no de cerdo o res, como alegaba Harman. Se encontraron, además, con pertenencias de los jóvenes desaparecidos. Ante las evidencias, Fritz Harman confesó sus crímenes. Durante horas, relató todos los detalles casi con alegría y orgullo. La policía desenterró la colección de cabezas podridas del jardín trasero de la casa. Arrestaron también a Hans Grant. El juicio se inició el 14 de diciembre de 1924, en el tribunal de Hanover, prolongándose por 14 días en los que declararon 130 testigos. El abogado general White le imputó 24 víctimas que habían podido ser identificadas y le preguntó si había más. Con una sonrisa cínica, Harman contestó: ¿cómo quiere que lo sepa? Usted dice 24. Pongamos entonces 24. Puede que sean más, puede que sean menos. Durante las audiencias, Harman hizo declaraciones sorprendentes. Mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico con la venta de carne humana, sino que estaba motivado por un momento de frenesí erótico, que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos.
Harman pidió ser condenado a muerte, a pesar de que su abogado trató de justificar sus acciones como la consecuencia de la infancia traumática que había vivido. De todos modos, los psiquiatras citados alegaron que el acusado estaba lúcido y consciente de sus actos. Después de 3 audiencias, se conoció el veredicto. Hans Grange fue condenado a una pena de muerte. Fritz Harman, en cambio, fue condenado a 24 penas de muerte. Poco antes de ser ejecutado, Harman se puso muy nervioso. Pidió el auxilio espiritual de un sacerdote. Además, escribió una extensa carta asumiendo la responsabilidad de todas las muertes, en un vano intento por salvar a su cómplice y amante. Gracias a eso, logró que el caso de Hans Grange fuera revisado, y a causa de la juventud del cómplice, la pena de muerte fue conmutada y cambiada por 12 años de reclusión. Harman, el carnicero de Hannover, fue guillotinado el 15 de abril de 1925. Su cerebro fue enviado a Göttingen para ser estudiado. Su última voluntad fue que en su tumba colocaran un epitafio: aquí yace el exterminador. Este deseo no fue cumplido. Su cabeza se conserva hasta la fecha dentro de un frasco. La azarosa vida de Harman inspiró la película Thunder of the Wolves, rodada en 1974. Otra cinta fue la alemana Der Todmacher. Su sobrenombre sería reutilizado para designar a otros muchos asesinos seriales, aunque su ocupación ya no se relacionara laboralmente con cortar carne.